Estoy colocando tiradores en nuestros muebles, pero fíjate, he dejado esta puerta preparada para que tú lo veas con claridad. Mira, he empezado por realizar las marcas donde tengo que hacer los taladros. Lo primero que vamos a hacer es elegir una broca que sea de algo mayor diámetro que el mismo tornillo que vamos a montar. Una vez que tengáis la broca ya montada, podemos taladrar. Eso sí, fíjate bien en este detalle. Siempre que hacemos un taladro sobre la madera, cuando la broca sale, puede astillar toda la zona por donde hemos taladrado. Para evitarlo es algo tan sencillo como poner un mártir al otro lado del tablero. Colocamos ahí y sujetamos bien. De esta forma la broca, en lugar de salir, va a continuar con el taladro. Si observas, no hay ningún desconchón. El trabajo ha quedado en condiciones. Por último, cogemos los tornillos, el tirador y un atornillador manual para fijarlo. Vamos a pasar un tornillo por cada taladro y a este lado lo apuntamos. Apuntamos primero uno y después el otro. Y ya lo podemos atornillar. Ahí. Y aquí. Pues ya lo ves, un trabajo sencillo, pero que da muy buen resultado.